estamos en Te Reto a Ganar. Oye, muy bien, buenas tardes. Hoy tenemos un programa mixto. Hoy sí está variada la cosa. Hay hombres, hay mujeres. Esto es lo que me gusta. Oye, a lo largo del programa se van a dar cuenta. Emma, no a lo largo. Iniciamos de una vez porque van a ver los perfiles. Chequenle los nombres a los retadores del día de hoy. La gente viene creativa, no sé por qué le dicen así, pero vamos a conocerlos a cada uno. Prepárense, iniciamos. Eso es Te Reto a Ganar. La primera chica que nos acompaña el día de hoy es la tía. Janet Amaro tiene 45 años y nos visita directamente desde Felipillo. Sus pasatiempos son jugar voleibol y fútbol. Oye, y empezamos esto con la tía. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Oye, ¿estás contenta? Feliz. Ven acá y cuéntame algo. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Jugar voleibol y qué más? Juego fútbol, corro un poco. ¿Te gusta mucho los deportes? Algo. Muy bien, me parece perfecto. Entonces prepárese porque vamos a ver en qué consiste el primer reto del día de hoy. Eso es escala de vasos. Escala de vasos. En esta prueba, los participantes deberán armar una torre de vasos, pero para lograr armarla, deberán hacer picar una pelota de ping-pong dentro de cada vaso. Luego de haberla ingresado, deberán sacar la pelota e introducir un nuevo vaso y así sucesivamente hasta lograr la torre de 5 vasos. Sencillito. Ok, vamos a jugar. ¿Preparada? A ver, preparada. Ok, vamos a dar las reglas de este reto. Recuerda que tienes que hacer 5 veces eso. Sí, 1 minuto. ¿Estamos preparados? Te digo, Te Reto a Ganar empieza, vamos. Ahí está. Vamos, vamos. No lo lograste. Vamos. La bolita, eso es, eso. Ahora sí, sácala. Ahí ya la vi. Viene. A ver. Viene, eso es. Viene, eso es. Ahí estamos. Viene, eso es. Vamos. Ahí está. Viene. Muy bien. Oye. 5 puntos, acabas de hacer en cuánto? 23 segundos, está bien, así arrancamos la competencia. ¿Contenta? Contenta, claro. Me parece perfecto. Todo puede pasar aquí. Ella acaba de hacer este tiempo, pero puede que cualquiera de los otros retadores venga con sangre en los ojos y diga, voy a hacer 19. Todo esto pasa aquí en Te Reto a Ganar y por eso es el turno de G-Black. Damián García es mi segundo participante del día de hoy, Mike Pilisi. D-Black tiene 20 años y nos visita desde Nuevo Tocumen. Su pasatiempo favorito es jugar fútbol americano. Hoy aquí estamos con D-Black. ¿Eso es D-Black por qué, hermano? No, porque me dicen negro. Dice que porque le dicen. ¿Y por qué te dicen negro? Valga la pregunta, ¿no? Está bien. Oye, pero lo que me sorprende de todo esto es que se han dado cuenta, Kiki, que hemos tenido una tanda de deportistas esta vuelta. Este man dice que le gusta el fútbol americano, le gusta correr, le gusta leer, ¿qué más? Bueno, todo lo que viene siendo de deporte físico. Todo lo que tenga que ver con deporte físico. Imagínate, en estos días también tuvimos a uno que le gustaba el arte marciales mixtas. Wow. ¿No te gusta eso? Sí. Mira, nuestro productor se guinda en tela desde el techo. Hay que tener fuerza para eso. ¿No te gustaría hacer eso? Sí. Ese va a ser el reto plus. Así que trata de no empatar. Así que te va a ir mal. Ok, vamos a jugar. ¿Estás listo? ¿Preparado? Ok, le decimos a The Black. Te reto. A ganar, empieza a ver. Ahí está. Nada. Eso es, vamos. No se guille, papá, no se guille. Eso es. Bien. Vamos, negro. Eso es, ahí está. Ahí está el negro, caramba. Sí, la pelota. ¿Qué está pasando? El vaso está nervioso. Así tú juegas fútbol americano. Viene. Eso es. Ahí estamos. Cuidado. Uno más. Dale, negro. ¡Tiempo!
Negro, ¿cómo le ha costado este reto, ah? Sí, bastante. ¿Y por suerte está fácil? Fácil. Se ve fácil, pero no es. ¿Y cómo acá la tía lo hizo en 23 segundos? No, se puede decir que suerte. Suerte, dice. Dice que lo suyo fue suerte, que no fue estrategia. Ah, ok. ¿Qué usted opina de eso? ¿Será puntería o yo? Mira tú. Oye, 43 segundos acaba de hacer el negro, así que está bien, 5 puntos, pero es el turno de Jelly Bean. Yelisbert Mora. Esta chica tiene 25 años y nos visita directamente desde Mañanitas, sector San José. A Jelly Bean, como cariñosamente le dicen, le encanta leer e ir a la playa. Aquí estoy con Jelly Bean. Oye, ¿y por qué te dicen así? Soy muy dulce. Mira, eres muy dulce. Sí, muy cariñosa. Que le gusta leer y también te gusta... Ir a la playa. Ir a la playa. Ella dice que ella sí no es deportista, nada deportista, pero tú haces un deporte muy fuerte. Sí, cuido a un niño. Exactamente. Eso es un deporte extremo. ¡Extremo! Para que lo sepan, vamos a jugar, corazón. ¿Estás lista? Perfecto. Ok, te digo entonces, te reto. ¡A hablar! ¡Empieza a ver! Bien, vamos. Eso es. Vamos, Jelly. Jelly, Jelly, Jelly. Vamos, Jelly. Vamos, vamos. ¡Eso! Viene, 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 viene. Vamos, eso ahí. ¡Bien! ¡Eso! ¡El último! ¡El último! ¿Qué pasó? ¡Tiempo! ¡Ajo! Se pone interesante la cosa. Mira que... Competencia. Si no hubieras flaqueado tanto ahí, hubieses hecho menos de 23 segundos, pero hiciste 26 segundos. Así que muy bien por parte de Jelly Bean. Y es el turno de Ajo. ¡Ajo! Mira quién viene ahí. El salsoso. El salsoso. Tú dulce. Y él viene con salsa, dice. Debe bailar. Ay, bien. A la vida. Vamos a ver si es verdad que viene con salsa este pelado. ¡Que venga el salsoso! Y llegó el salsoso. Carlos González es nuestro cuarto participante para hoy. Este chico tiene 25 años y nos visita directamente desde Altos del Ángel. Sus pasatiempos son boxear y ver béisbol. ¡Ay, tarán! ¡Tan, tan, tan, tarán! ¡Tan, tarán! ¡Tan, tan, tan, tarán! ¡Oye! Así es la entrada triunfal, Carlos, el salsoso. ¡Ahí está! Este man dice que le encanta la salsa, le encanta también cocinar con las abuelas que tienen salsa. ¡Todo el mundo! ¡Con todo lo que le pongan salsa! ¡Oh! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Eso! ¡Esa! ¡Salsa! ¡Eso es! ¡Ahí está el pelado! Oye, aparte de eso, dice que también le gusta darle salsa a los manes dentro del ring porque el man es boxeador, ¿sí o qué? Campeón, campeón. Brother, hay que jugar vivo, hay que jugar vivo, hay que jugar vivo. Tengan cuidado, no dejen que este lo intimide. Dije que yo soy boxeador, aquí vinimos a competir. ¿Estás listo, hermano? A ganar. Eso es. ¿Estás listo? Claro, papá, claro. Ok, te digo, entonces. ¡Te reto! ¡Ahora vamos! ¡Tan, tarán! ¡Tararán, tarán! ¡Tan, tarán, ven! ¡Gana el primer round! ¡Ahí está! ¡Segundo asalto ganado! ¡A ver! ¡Viene, viene! ¡Va el tercer asalto! ¡Ahí está! ¡Carlos, el salsoso! ¡En su quinto asalto y lo no todavía! ¡Oye, dice, lo logró! ¡Ahí está! ¡Carlos, el salsoso, victorioso en 24 segundos! ¡Ahí está el pelado por un poquito! ¡Sigue la tía arriba! ¡Usted quédese ahí presente porque en ese momento viene el señor Hugo! Mi último chico para el día de hoy es Hugo Castillero. Hugo nos visita desde Paso Blanco, tiene 21 años y su pasatiempo favorito es jugar con su hija. ¡Dios mío! Hugo, cuéntame algo. ¿Qué te gusta hacer a ti? Cocinar. ¿Cocinar? ¿Y por qué te toma tanto tiempo pensar eso?
porque tengo tantas cosas en la vida que hago, pero lo que me gusta es cocinar. Tiene tantas cosas en la vida que hace. Ok, está bien. Ahorita lo que tienes que hacer en tu vida, para que tengas un norte, es hacer los 5 puntos en menos de 23 segundos. ¿Está claro? Sí, vamos para allá, vamos para allá. ¿Seguro que lo vas a lograr? Sí, yo soy un campeón. Ay. ¿Escuchó esto, tía? ¿Lo escuchó? Dice que él es un campeón. El anterior dijo lo mismo y perdió. Vamos a ver si de verdad este man es un campeón. Y le digo, señores, te reto. ¡A ganar! ¡Empieza, vamos! Ahí está. Bien, ajo. Todavía cambia el otro, cambia el otro. Eso es. Bien. Ahí está el pelado. Oye, igual campeón, ajo. Se enredó, se trabó. Se trabó, se trabó. Se le fue el flow, se le fue el flow. ¡Ay, ay, ay! He hecho toda mi rutina de coreografía. Hiciste 45 segundos. ¡Eres campeón tarde! ¡Muy bien, Hugo! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Pero está pretty. Está pretty. Hiciste los 5 puntos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó entonces? Bueno, desventaja de algunas pelotitas que están aquí raíz. Mira, ahora le echa la culpa a las pelotas. ¿Tú viste? Echándole la culpa a las pelotas, ¿qué es esto? Ah, ey, está bien, vamos a ver cómo quedó el marcador. En este primer juego para el día de hoy les cuento cómo quedó mi marcador. Y es que los 5 participantes lograron cada uno sus 5 puntos. Eso significa que el ganador es quien lo hizo en menor tiempo. Oye, muy bien, me parece perfecto. Tenemos nueva ganadora en la casa. El primer reto y esa más y nada menos que la tía. Ahí está, Chombi Baby, vamos a pagarle, por favor. Y está en el primer pago del día de hoy. Tía, ¿qué va a hacer con esa plata? Bien, ya me voy a... ¿A gastársela? A gastármela. Ah, bueno, me parece. Sí, me parece perfecto. Y nosotros, mientras discutimos aquí con la tía en qué se va a gastar esa plata, nos vamos a un cambio comercial. No se despegue, esto es Te Reto. ¡A ganar! Pronto regresamos. Estamos de vuelta, gracias a... Viaja por el mundo o renueva tu closet, porque con Saba ahora puedes elegir ganar $10,000. Irte cómoda, elige Saba. Cásate conmigo. Hoy estamos de vuelta y full activados aquí en Te Reto a Ganar. Y por supuesto, mientras los chicos se siguen preparando para el segundo reto del día de hoy, ¿adivinen qué? Jaglon es una marca de calidad italiana con una gama y completa línea de productos que usted no puede dejar de tener en casa, que van por supuesto desde gel de baño, cuidado para el cabello, champú y mucho más. Recuerde, los productos Jaglon tienes que tenerlos ahí en su casa. Y nosotros aquí en la casa de Te Reto a Ganar tenemos el segundo reto. Adivinen cómo se llama. ¿Quieren saberlo? Es un reto nuevo para esta nueva temporada. Se llama La Regla del Mundo. Veamos. La regla del mundo. En esta prueba, el concursante deberá hacer rodar una canica sobre una regla de 1 metro de distancia y tratará de depositar la canica dentro del hoyo al final de la misma. Mientras más lejos avanza la canica, más difícil se hace introducirla. Así que a concentrarse. Ok, así es la regla del mundo. Chicos, hay buenas noticias y malas para algunos. Y es que les cuento, la puntuación de este reto es 5 puntos o 0. ¿Cuánto? 5 o... Bien, ¿qué pasa si nadie logra hacer los 5 puntos? ¿Qué pasa? La plata se queda acumulada. Y adivinen, la depositamos dentro del tornado del billete. ¿Está bien? ¿Están listos? Vamos a jugar. ¿Estás preparado, Fren?
Vamos para allá, vamos para allá. Ok, te digo entonces, recuerden que la mano tiene que estar detrás del 85. Ahí vamos. Ok, la regla al mundo dice, te reto a ganar. Vamos, empieza. Vamos, ñatata, nada. Cógelo con calma. Cógelo con calma. Cógelo con calma. Ay, 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 ay. Ahí va, ahí va, ahí, casito. Casi lo logra. Cachichito. A ver, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Qué está pasando aquí? Bien, nada. Viene. Ahí está. Vamos, vamos, ahí. Esto está complicado. Oh, está amagando mucho. Vamos, Hugo, vamos. Vamos, Hugo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Hugo, en este momento hiciste 0 puntos. ¿Sí? Así que es momento de presentar a nuestro segundo contrincante del día de hoy, el Black. Es el turno de The Black. ¿Preparado, hermano? Sí, preparado. Ok, recuerda, un minuto para este reto y te digo, te reto, a ganar, vamos, empieza. Ahí está. Papa, es para adelante. Oye. Bien, ahí va la cosa. Va su primera canica. Ay, ay, ay. Concentración, eso es. Ay, casito. A ver. Vamos, 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 vamos. Muy bien. Cuidado. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vamos, Black. Ay, casito, Black, casito. A ver. Ahí está el pelado en este momento. Oye. Cuidado, ay. No, este juego de verdad que está cardíaco. Ah, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Tiempo. Ah, está sudando, hermano. Sí, está difícil, está difícil. Pero está bien difícil, pero no imposible. Es el turno de Jelly Bean. Oye, es el turno de Jalevin. Ella usa lentes, así que es mejor que hagas estos puntos, porque tienes una mejor visión. Espero, yo espero. Ok, vamos a ver. Entonces te digo, prepárate. Y esto es, recuerda que tienes que ir atrás del 85. ¡Te reto! ¡A ganar! ¡Empieza! ¡Vamos! Ahí va Jelly. ¡Oye, ay! ¡Casito! ¡Casi en el primer intento! A ver. Viene, viene, ay, nada. Oye, está amagando la Yali. Viene. Viene, 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 viene. Ajo. Pero estás muy bien. Estás muy bien, concéntrate. Lente. Que me sirvan de algo los lentes. Exacto, ay. Ay, no. Este reto lo debemos hacer en todos los días. Todos los días tiene que estar. ¡Ay, casito! ¡Sí! ¡Ay, ay! No puede ser. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Al parecer nadie quiere la plata, vamos a ver. Oye, es el turno en este momento del señor Salsoso. Oye, muy bien, muy bien.
bien, Salsoso. Este reto es para la gente con brazo, concentrada, con buena visión. Con paciencia. Dice que con paciencia vamos a jugar, vamos a ver si tiene paciencia. Le digo entonces, te reto a ganar, viene. Ey, espérate, vamos a empezar de nuevo. Ahí, párame ahí, tiene que estar atrás del 85. Déjame la trampa, vamos de nuevo. Ok, te digo entonces, te reto a ganar, empieza ahora sí. Viene. Vamos al soto tramposo. Ahí está. Ahí. Oye. Mira tú. Ay, muy bien. A ver. Este man de verdad. Concentrado. Ay, casito. Le va a dar algo al señor productor. Cuidado. Nada. Viene. Sí. Viene. ¡Ajo! ¡Nada! ¡Ay, ala, pelado! ¡Vamos, que tú puedes lograrlo! ¡Vamos, que estás muy cerca! ¡Ajo! ¡No! 9, 8, 7, 6... ¡Tiempo! ¿Lo hiciste? ¡Claro, papá! ¡Claro! ¡Paciencia! 56 segundos, pero es como si hubieras hecho 6, para que sepas, porque nadie lo ha hecho. Oye, pero falta todavía la tía, no hay que cantar victoria. Yo gané esto, papá. Dice que este reto es de él, viene la tía. Oye, es el turno de la ganadora del reto anterior. Tía, ¿estás preparada? Preparada. Mira que casi en los últimos segundos el Salsoso hizo los 5 puntos. Sí, ¿preparada? Vamos. Ok, vamos. Le digo entonces. No, en el 85. Tiene el dedo muy adelante, ahí. Y la canica acá, todavía no la agarre. Tía, también viene con trampa, tía, ¿qué pasó? Le digo entonces. Te reto a ganar, ahí está. Ahí va. ¡Ay, Dios! Oye, pero está cerca. Está cerca la tía. Está cerca la tía. ¡Ay! Está amagando la tía, Salsoso. ¡Ah! ¡Ay, a la vida! ¿Pero eso qué es? Sí, ella está así. De sol. ¡Vamos! Sí, es que ella está moviendo la regla así, como si estuviera haciendo un omelet. ¡Ajo! Dice que la esperanza al Salsoso. ¡Tiempo! Ve acá, compi. Me quedé yo con la esperanza. ¿Qué pasó con la esperanza, Frank? Ya me quedé yo, bro. Te quedaste tú con la esperanza de ganar, porque se lo llevó la tía. ¡Hey! ¡Vamos a ver el marcador! Y en este segundo juego para hoy, te cuento que solamente la tía y el Salsoso lograron sus 5 puntos. D-Black, Jelly Bean y Hugo no lograron acumular en este reto. ¡Oye! Tía, ¿qué ha sido esto? Un éxito, claro. Dice que como ella era la última, ella hizo su estrategia ahí y veía que el Salsoso hacía así, así que dije, yo lo voy a hacer así. Claro, viste, funcionó. Frente, fregaron, compi. Te fregaron. Chombi, baby, venga, por favor. Ahí está. Oye, tía, dejando el relajo, ganaste el primero y también ganaste el segundo. Acabo de tener un déjà vu. Viene con sangre en los ojos. Ay, no, rudo. Pero vas a convidar entonces esa platita para la pizza acá. Para la pizza. Dice que para la pizza. Él es el encargado de hacer la bulla, ven acá. Ponte para acá. Bien, oye, vámonos a un cambio comercial. Usted no se despegue porque esto es Te Reto a Ganar. Pronto regresamos, gracias a... Viaja por el mundo o renueva tu closet. Porque con Saba ahora puedes elegir ganar $10,000. Irte cómoda, elige Saba.
Estamos de vuelta, gracias a... Prueba la buena energía de los nuevos snacks saludables Pascual. Descubre más en pascual.com.pa/saludable. Pascual. Conchale, estamos de vuelta, señores, aquí en Te Reto a Ganar y estamos ensayando lo que será el próximo reto del día de hoy, pero quiero compartirles que en este momento tenemos que ver cómo está la tabla de posiciones. ¿Por qué? Porque los retadores no se quieren dejar uno del otro. Aquí está la tía dando punto que da miedo. No quiere dejarle plata a nadie. Vamos a ver si se logra ganar también este reto. Así que vamos a ver cómo está la tabla de posiciones. Mi tabla de posiciones hasta el momento está así. Hugo, D-Black y Jelly Bean tienen cada uno 5 puntos. Empatados en las primeras posiciones están El Salsoso y La Tía, cada uno con 10 puntos. Y así va la tabla de posiciones, pero en ese momento vamos a ver un reto que no es ni fácil ni difícil. Es complicado. Tiene su estrategia. Así que vamos a conocer a Tina y Gana. Este juego se llama Atina y Gana y es súper fácil. En esta prueba los concursantes deberán derribar 5 pirámides de vasos con pelotas de ping pong a una distancia de 3 pies. Ok, ahí está Atina y Gana. Ahora viene lo pretty de este reto y es la puntuación y el complique. Chicos, recuerden que tienen que tumbar el vaso de arriba. ¿Sí? La pelota solamente debe picar una sola vez para poder derribar el vaso de arriba. Si le pegan al de abajo y se cae, es válido. Pero tengan mucho cuidado, ¿por qué? Porque si ustedes tiran y pica dos veces y se cae, pierden el punto. Así que tienen que estar concentrados en la puntuación y teniendo en cuenta de que pueden desperdiciar los puntos y, ¿ve?, no ir para ninguna parte. Así que esto es cuestión de concentración. Yo les recomiendo que se preocupen en hacer los puntos y no el tiempo. ¿Ok? Así que estamos preparados. D-Black. Sí, yo preparado. ¿Estás listo? Sí. ¿Quieres empezar ya? Sí. Ok, entonces le digo a D-Black, te reto a ganar. Empieza, a ver. Nada. Recuerden también que tienen que terminar el primero para pasar al segundo nivel. A ver, vamos, que va muy bien. Ah, bueno, pero está bien, está bien. Bien. Lleva un punto. Dos puntos. Tres puntos. ¡Tiempo! 29 segundos. 29 segundos, Fren. Tocó trampa, la pelota con efecto y tocó la otra. ¿Y qué culpa tengo yo de que la polla con efecto? Pero hiciste 4 puntos porque nadie gana. Exacto, 4 okay. puntos. Está bien, es el turno en ese momento de Jelly Bean. Oye. Es el turno de Jelly Bean. ¿Preparada? Lista. Ok, vamos de una vez. Y te digo, te reto. A ganar, empieza a ver. Detrás de la línea. Ahí está. Fuerza, fuerza. Eso es. Vamos, Jelly Bean. Está cerca, está cerca. A ver. Bien. Oye. Ahí, casito. Ahí está acercándose cada vez más. Eso, ahí está, muy bien, llevas un punto. A ver. Vamos, Jelly Bean. Eso, dos puntos. Dos puntos, tres puntos. Ay, ay, ay. Cuatro puntos. Uno más, uno más. Uno más. Ajo, está amagando. A ver. Nada. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡10! ¡Tiempo! 5 puntos en 51 segundos. D-Black, lo siento, pero te ganó. Oye, queda arriba, encabezando la lista, Jelly Bean. Y es el turno de Hugo.
el turno de Hugo. ¿Preparado, compi? Cómo no, vamos okay. para allá. Te digo entonces, te reto a ganar. Está en la línea, está pisando la línea. A ver, vamos, Hugo. A ver. Hugo, ¿qué pasó? Es una metralleta, pero no lo tumba. A ver. Eso. Con fuerza. Oh, ahí está Hugo en este momento. Ay, ay, ay. Hugo, ¿qué pasó, Hugo? Sí, Hugo, ya. Ya se está molestando. Mira, está aventando más fuerte. Es... Bien, bien, va el primero. Dos. Bien. Tres. Viene. Cuatro. Uno más, Hugo. Ese no vale, tiempo. Perdiste el punto, pero no importa. 52 segundos. Y en este momento es el turno. Ay, ay, ay. Adivina quién viene. Viene el pelado salsoso. Vamos a ver cómo le va. Bien. Salsoso, ¿estás listo? Listo. ¿De verdad? Preparado. Ok, vamos, pues, que te digo entonces. Te recuerda detrás de la línea. ¡Te reto! ¡A ganar! ¡Empieza! A ver. Vamos, salsoso. ¡Ajo! Vamos, salsoso. Métele más velocidad. Eso. A ver. Ahí estamos. Vamos. Apúrate que viene el cuco. Viene la tía. A ver. ¡Ay, a la vida! La línea. La línea, Ofi. Ajo, ahí está cerquita. Sí, mira esto. A ver. ¿Qué pasó, salsoso? Ay, a la vida. No puede ser que llevas ningún punto. A ver. Ah, bien, ahí está el primero. 9. Tiempo. Fren, ¿qué pasó, hermano? Te fuiste invicto con 2 puntos. Chaqueo, tú estás viendo, ¿va? Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Estamos en el juego, ¿va? Hay que ganar o perder en el reto. Yo vine a ganar, pero... Vamos. Pero perdiste. Es lo que te quiero decir. Él vino a ganar, pero perdiste. Va. ¿Cómo? Si tú viniste a ganar, pero perdiste. Pero qué va, tú sabes que estamos para ganar o perder. Esa es la actitud. Esa es la actitud, salsoso. Me gusta la actitud. Yo digo ahí, pero adivina quién viene, el terror. A la tía. Viene la tía. Vamos a ver cómo le va a la tía o se lo lleva Jelly Bean. ¿Quién sabe? ¡Que venga la tía! Ok, estamos aquí con la tía. Tía, no quiero hablar. Mejor quiero que le dé. Recuerda que no puede pasarse la raya. Y te digo entonces, te reto a ganar. Empieza a ver. Ahí está la tía. Ahí está su primer vaso afuera. Ajo. Ay, ay, ay. Esto se pone interesante, señores. No vale. No picó. A ver. No vale, no picó. A ver. Vamos, tía. Ay, a la vida, tía. Tía, con cuidado. Tía, que pique. No vale. A ver, tía. Tía, ¿qué pasó? Ay, tía. Vamos, tía. Tiempo. 2 puntos acaba de hacer la tía en 1 minuto y vamos a ver el marcador. Último juego del día de hoy, te cuento que la tía hizo 2 puntos. D-Black tiene 4 puntos, Jelly Bean 5 puntos, el salsoso logró acumular 2 puntos y Hugo tiene 4 puntos. ¡Oye! ¡Se lo llevó Jelly Bean! ¿Estás contenta? ¡Feliz! ¡Oye, por nadie te ganó! ¡Una!
Una y el que más paga. Sí, sí, buenísimo. Venga, Chombi, por favor. Ahí está. La plata, la plata, la plata. Ahí está sus 20 palos. Oye, ¿qué vas a hacer con estos 20? Comprar regalos. Ah, o regalos. ¿Hacen falta regalos? Un poquito. Ay, 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 está bien. Oye, nos vamos a un cambio comercial. Usted no se despegue. Eso es el reto. ¡A ganar! Regresamos. Gracias a... Prueba la buena energía de los nuevos snacks saludables Pascual. Descubre más en pascual.com.pa/saludable. Pascual. Estamos de vuelta. Y estamos de vuelta, señores, aquí en Terreto Ganar. Estamos en una fiestita. Aquí estamos en una fiestita, un cumpleañito, ¿verdad? Porque, señor, hubo cumpleaños el día de hoy. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Que tú cumpla el Guaylán Hugo. Muchos años feliz. Sigan cantando, sigan de ella. Y mientras cantamos, vamos a ver cómo está la tabla de posiciones. Terminamos este día empatado por todas partes. Y es que te cuento, Mike Pilisi, que mi tabla de posición final está así. En el quinto lugar quedó Hugo con 9 puntos. D-Black ocupa el cuarto lugar también con 9 puntos. El tercer lugar es para Jelly Bean, quien logró hacer 10 puntos. Y en los primeros lugares están el Salsoso y la Tía, cada uno con 12 puntos. Eso significa, Mike Pilisi, que el día de hoy tenemos Reto Flor. ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! Parece que hay un empate entre la Tía y el Salsoso. Ahí está, todavía tienen ambos oportunidad de ir al torneo del billete. Pero antes vamos a despedir al cumpleañero del día de hoy, Hugo. Cuéntame, ¿cómo la pasaste aquí en Terreto Ganar? Excelente, muy bien. Me divertí bastante. Hey, ¿y saludos para quién? Para mi padre y para mi madre y mi esposa que me está viendo en este momento. Esposa y todo. Muy bien, hermano. Esposa, ¿viste cómo cambió la voz? Para mi esposa y todo. Hey, bro, que siga pasando un feliz cumpleaños. Cuídate mucho. Oye, D-Black, ¿también va a cambiar la voz? ¿Ah? No. ¿Sí va a hablar normal? Sí. Ok. Cuéntame, ¿cómo la pasaste aquí en Terreto a ganar? Bueno, súper bien. Me divertí bastante. Hey, ¿saludos para quién? Para mi mamá, que me está viendo en la casa, y para mis amigos. Saludos a los amigos y a la familia del Black, el Negro. Muchas gracias. Oye, al final, sí, Jelly Bean, ¿te llevaste algo? Sí, alguito por lo menos. ¿Contenta? Feliz. Contenta. ¿Cómo la pasaste? ¿Chévere? Bien chévere. Oye, ¿saludos para quién? Saludos para toda mi familia que me está viendo. Oye, saludos a la familia de Jelly Bean. Muchas gracias, mi amor. Pásala bonito. Oye, y aquí están los dos contrincantes. Señores, los dos se van al Reto Plus. Juego de dados. En una mesa se colocarán 6 dados y un palito de paleta por jugador. Los participantes deberán colocarse la paleta en la boca y hacer una torre con los 6 dados. Para sostener la paleta, solo podrán utilizar su boca y que al armar la torre no se caiga ningún dado. ¡Ok! Viene el Reto Plus. Esto es Juego de Dados y vamos a empezar contigo. Ok, porque ella ha ganado la mayoría de los retos. Así que te digo entonces, tienes 30 segundos para hacerlo. ¿Preparado? Te digo, te reto. ¡Ahora empieza a ver! Ahí está. Bien. Ahí está Salsoso. Bien. Bien. El último. ¡Tiempo! 11 segundos. El turno en este momento de la Tía. 11 segundos acaba de hacer. Sáqueselo, sáqueselo. Te reto a ganar el precio, vamos. Ahí está la Tía. Cada movimiento puede ser usado en contra. Dice, tiempo. 11 segundos, vamos nuevamente. De nuevo, a ver. Viene. Ah, espérense. A ver. Todavía, sácatelo de la boca. Te digo, te reto. Ahí está. Bien. 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 Y tiempo. Ahí está. 8 segundos. A ver, Tía. 1, 2, 3. Espera, todavía. Te reto. A ganar empiece, vamos. Ahí está. Bien. Bien.
Vamos, tía. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y dice, tiempo. 10 segundos. El salsoso va al tornado del billete, tía. Venga para acá, venga, tía. Oiga, cuéntame, ¿cómo la pasó aquí en Te Reto a Ganar? Me divertí bastante. Dio la talla, se la puso difícil a este. Sí, estaba rudo. Oye, ¿saludo para quién? Para mis hijos. Para todo el mundo. Y todos los panameños. Oye, saludo a todos los panameños de la familia. Muy bien, gracias por participar, tía. Brother, vamos pa... Tan, 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 tan. ¡Pa'l tornado, papá! Oye, ya estamos listos para entrar al tornado del billete con el salsoso del día de hoy. Pero antes, les recuerdo que Jaclyn desde 1930 cuenta con productos que contienen un pH neutro para su uso diario y están dermatológicamente comprobados, aparte de sus fragancias frescas para ti y toda tu familia. Recuerda, Jaclyn, excelencia italiana al alcance de tus manos. Seguimos aquí en el programa y, por supuesto, listos para el tornado del billete. Chombi Baby, por favor, llévese al salsoso dentro del tornado en este momento. A ver, ahí está en este momento contando los billetes que pagan los que tienen el logo de Next. ¿Estamos listos? ¿Listo, Chombi? Sí. ¿Lista, Choli? ¡Te reto a ganar! ¡Ahí está! ¡Viene! ¡Eso es! ¡Ahí está el pelado! ¡Bien! Bien, 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 bien. ¡Ey, ahí hay uno al frente! ¡Agárralo! ¡Eso es! Ahí está el pelado en este momento, sacando todo. Todo, 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 todo. ¡Muy bien! ¡Ey, qué bueno! El programa de hoy ha sido buenísimo. Recuerda que usted también puede estar aquí y divertirse, así como los retadores del día de hoy. Arroba Te Reto a Ganar las redes sociales y, por supuesto, inscríbase, ¿eh? En www.nextpanamá.com/inscripcion-track. Oye, está el salsoso y está la gente abajo, que todo el mundo quiere entrar aquí. A ver, 40 segundos, se acaba el tiempo. Salsoso, se acaba el tiempo. A ver, y dice 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ok, Chombi, vamos a contar a ver cuánto logró sacar el salsoso. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40, 40 balboas. Y vamos a pagárselo en efectivo, Chombi, por favor. Ahí estamos. 20, 30, 40 dólares, brother. ¿Qué vas a hacer con estos 40 palitos? Bueno, a ver qué me como aquí en el mall. Ya pasarla bien. Oh, me parece perfecto. Brother, espérate, ¿y saludos para quién? Ah, para toda la familia. De parte de mi padre, mi madre, mi esposa, a mi astro. Y allá, al pasero Francolín, ahí. Ahí está. El boss, dice el boss. Ah, el boss. El boss. Oye, saludo al boss. Y recuerde que usted también puede enviar sus saludos. ¿Sabe cómo? De una vez en las redes sociales. Y también puede hacerse presente aquí. Se me iba ahí lo que iba a decir, pero puede hacerse presente aquí en www.nextpanamá.com/inscripcion-track. Ahora sí, nos fuimos, señores. Muchas gracias por estar ahí siempre a través de la pantalla de Next Canal 21. Y esto fue Te Reto a Ganar. ¡Ganar!